La situación grave que tenemos día a día en nosotros la damos de una manera a conocer a través de la sección de los comentarios. Primer comentario que tenemos para hoy se refiere al rifirrafe, a la situación de inconformidad, de molestia por lo del Sisbén. Las cosas no están claras, muchas personas están molestas, indignadas. Ciudadanos denuncian presuntas inconsistencias en las calificaciones del Sisbén en Valledupar. Ciudadanos de diferentes sectores de la ciudad de Valledupar denunciaron que luego de la actualización de datos en el nuevo sistema de identificación de programas sociales Sisbén 4, sus antiguos puntajes subieron considerablemente a comparación de los que tenían anteriormente. José Núñez, para citar a una persona, habitante de la invasión Altos de Pimienta, aseveró que lo peor que pudo haber pasado o fue en el censo es que se hiciera de la manera como se hizo, sin fundamento de responsabilidad. Lo dice porque esto le ha creado perjuicios para su vida personal, acotando que en el Sisbén 4 su calificación es de C14, cuando en relación a sus condiciones de vida y al estar desempleado por alrededor de 4 años, se le debió ubicar en los grupos A o B, donde entran las personas en situación de pobreza extrema y moderada respectivamente. Yo no tengo un trabajo, manifiesta el amigo. Vivo de lo que sé hacer, de lo que puedo hacer y de lo que me ayuda la gente. La gente me da en el mercado para cargar bultos, unos días sí, otros días no. Soy inconstante en esto, a lo que me rebusco diariamente. De lo que me dan me mantengo. Así puedo ayudar a mis 3 hijos y a mi esposa, que se dedica a lavar ropa. Yo no entiendo cómo fue que me colocaron en ese grupo. Así lo da a conocer el habitante, un poco indignado. Según la plataforma, yo estoy dentro de las personas vulnerables, pero si pobreza no es comer un solo alimento al día, no sé qué es pobreza, manifestó Núñez con un poco de desdén en sus palabras. Asimismo, Juliet Quintana, otra habitante de la invasión Los Guasimales, comentó que al estar en la silla de ruedas, desempeñarse en un trabajo que es sumamente difícil, debido a que pocas son las personas y empresas que le dan un empleo a una persona en condición de discapacidad, para no correr supuestamente con los posibles gastos adicionales, esta vallenata de 20 años aseveró que vive con su madre y 3 hermanos menores en una improvisada casa entre ladrillos y adoquines. Manifiesta que cuando se enteró que su puntaje era B5, fue una gran sorpresa porque las posibilidades para optar por un subsidio de vivienda se vuelven mucho más bajas y poco probables para ella. Según el Sisbén, los que están en el grupo de la B son los hogares de pobreza moderada, pero de ellos, dice aquí, hay muchos. Mi familia no tiene una pobreza moderada, vivimos en una pobreza extrema, luchando día a día por sobrevivir. Ni siquiera me calificaron con B1, que está más cerca de la A, comentó Quintanilla. Acotó también que el Sisbén 4 llegó, fue a dañar las posibilidades de adquirir un subsidio de vivienda y aquellas ayudas que bien pudiera dar el gobierno nacional. Al respecto, el administrador del Sisbén, nos referimos al señor Augusto Olivella, aseveró que dicha entidad solamente hace recolectar la información como tal y las envía a Bogotá. Y es allá donde las organizan debido a las categorías que presentan por la información que recaudan. Y es allí donde validan la información y se decide el puntaje o la categoría que le van a dar a los usuarios. De acuerdo a la información que la población suministró, hoy vemos muchas diferencias que no están plasmadas en las bases de datos del Sisbén. El grupo A por lo menos comprende a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares estarán clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5. Grupo B, personas en condición de pobreza moderada. Este grupo tiene 7 subgrupos, desde el B1 hasta el B7. Grupo C corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad. Este grupo tendrá 18 subgrupos, desde el C1 hasta el C18. Grupo D, usuarios que no están en situación de pobreza. Este grupo tendrá 21 subgrupos, desde el D1 hasta el D21. Grupo A comprende a hogares en situación de pobreza extrema. Así las cosas, estamos viendo la gran preocupación y muchos tienen razón. Cerramos aquí el primer comentario y preguntamos a los televidentes que se conectan con nosotros. ¿Qué piensa usted de lo que expresa el director del Sisbén en Valledupar? ¿Tendrá fundamento lo que dice? Que ellos simplemente recolectan información y la envían a Bogotá para que allí le hagan las diferentes categorías. ¿A usted le parece que eso es cierto? Haga su comentario y participe con nosotros.
Le damos la bienvenida a Miriam Edith, dice buenas noches señores periodistas, Carlos Enrique Gamboa y Miriam Edith se está viendo desde el barrio Divino Niño. En asamblea debatieron crítica sobre la situación de cuerpos de bomberos en el Cesar, muy crítica la situación de los bomberos. Veamos qué es lo que está pasando con la estación de bomberos. La conocida situación de los cuerpos de bomberos en el departamento del Cesar, relacionada con la falta de recursos, los atrasos en pagos, la falta de herramientas y de vehículos, la falta de combustible, entre otros inconvenientes para tener en cuenta, fue expuesta hoy a dar a conocer a la comunidad que hay un despelote al interior de la misma entidad, como es los bomberos voluntarios de Valledupar. Nos pudimos dar cuenta de que se viene presentando problemas desde hace muchos años y que se necesita un verdadero fortalecimiento de estos cuerpos de bomberos, dijo el diputado Camilo Lacutir, quien junto a Jesús Suárez propusieron el debate respecto a la emergencia que atraviesa el cuerpo de bomberos de Valledupar, a quienes hasta el momento les adeudan 7 meses de salario, a pesar que según lo expuesto por su comandante en los próximos días se firmará, óigame bien, un convenio por el orden de los 3.400 millones de pesos con la alcaldía municipal para el diputado Lacutir. Esto fue maravilloso porque se va a hacer un contrato, es lo que va a venir, pero lo que nosotros vemos muy respetuosamente es que nada de lo que le llegue le va a alcanzar para suplir los gastos que tienen al interior por el despelote mismo que tiene. El secretario de gobierno Luis Galvis manifestó que no habría expuesto las mejores alternativas para mitigar la crisis. Vimos en el secretario de gobierno municipal una actitud algo fuera de base, trató de decir que los bomberos deben ser autosostenibles. Creemos esa no es la función, manifestaron los diputados. Se trata de un servicio público al que se le debe dar cuenta de los recursos necesarios para su fortalecimiento. Por eso es un impuesto que paga la comunidad, manifestó así el diputado. Una de las propuestas socializadas en el debate para mejorar las condiciones de los bomberos de Valledupar es cambiar la fuente de ingresos. La pregunta que nos hacemos, ¿y qué entidad diferente a la alcaldía le va a dar los ingresos? Porque la gobernación no lo está haciendo. Siempre lo ha hecho la alcaldía municipal. La duda que tiene todo esto es porque a veces hay los contratos, no los hay, se demoran en el pago. Sin embargo, quiero manifestarle que la deuda que se tiene asciende a los 540 millones de pesos. Adicionalmente, ya suman 25 días sin agua, están sin hidrantes, con salarios atrasados y con vehículos en malas condiciones. Esa es la situación que se refleja al interior del departamento de bomberos. ¿Cómo les parece, amables televidentes, la situación actual del Cuerpo de Bomberos de Valledupar? Haga sus comentarios y participe con nosotros. Tercer comentario. Procuraduría advierte que el municipio podría estar incurriendo en posibles delitos contra animales en el medio ambiente. Con un derecho de petición, Luis Antonio Maestre Orozco, el vigía ambiental de Valledupar, solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre las presuntas violaciones ambientales y de maltrato animal en la ciudad de Valledupar. Camilo Vence de Luque, procurador octavo judicial 2 agrario y ambiental de Valledupar, a través de un oficio dio respuesta a las solicitudes hechas por Luis Antonio Maestre. En primer lugar, el vigía expone la situación de un caballo encontrado a principios del mes de febrero malherido, ubicado en la sequía Las Mercedes, que no recibió ayuda por parte de Corpo Cesar, sino hasta el día siguiente de la emergencia. Al respecto, la Procuraduría ha explicado que el equino estuvo en el tratamiento terapéutico con analgésicos y antiinflamatorios, ya que el golpe pudo causar fracturas en una y una hemorragia cerebral. Esto es de anotar que el equino falleció el día domingo en las horas de la mañana. Son las situaciones por las cuales el vigía instauró una denuncia ante la Procuraduría buscando una respuesta para mejorar las cosas que se están haciendo, porque no hay derecho que las cosas sigan como se están haciendo. La práctica de una nueva visita en las áreas de verificar si la actividad de sacrificio clandestino continúa o no, estipula el oficio de la Procuraduría de fecha 9 de marzo del año 2021. El punto cuestionado por el líder ambiental tiene que ver con la reconversión laboral y la inconformidad de los mismos que laboran en este sector. Hasta la fecha, el mandatario de turno no los ha tenido en cuenta, les dio una fecha tentativa un jueves pasado, no les cumplió, ya esta semana, hoy estamos a miércoles y al parecer no se tiene noticia. Por ahí nos comentaron que lo más probable es que nuevamente se lleguen allí a la Plaza Alfonso López, pero no en las mismas condiciones y la misma forma como fueron la vez pasada, porque se sienten engañados y defraudados
porque el alcalde Mello Castro no les cumplió la cita que tenía programada con ellos. ¿Qué piensa usted como televidente al respecto de lo manifestado por la Procuraduría en referencia a lo que solicitó Luis Antonio Maestre? Es el tercer comentario para nuestros televidentes. En diciembre vinieron y anotaron las casas y dijeron que regresaban. Nunca más regresaron. No lo hemos visto por acá, refiriéndose a lo del Sisbén. Cuarto y último comentario. Estudiantes de la vereda El Mamón se quedaron sin internet luego de un hurto de sus equipos que surtían el servicio. En julio del año de 2020, estudiantes del colegio La Vereda El Mamón del corregimiento de Azúcar Buena dejaron de padecer por la falta de acceso a internet luego de que Erika Saldaña Díaz y su familia, en una acción completamente solidaria, decidieran donar una antena con equipos que surtieron de internet a la vereda, principalmente a la escuela de Azúcar Buena. En una acción de elogiar por la comunidad que en medio de las dificultades de la pandemia no tenían cómo solucionar los inconvenientes de conectividad a los estudiantes que requerían acudir allí a la virtualidad para seguir aprendiendo, que no se podía hacer, esta persona y esta familia les entregaron en donación una antena. Los alumnos contaron con acceso a internet hasta que este domingo 7 de marzo se percataron que los equipos han sido de allí hurtados. Lastimosamente, el día domingo 7 de marzo se evidenció que hurtaron estos equipos y que fueron donados por de manera gratuita. Para que esta comunidad tuviera acceso al internet que tanto se necesita hoy, cuando muchos no tienen cómo asistir porque estamos en lo de la alternancia, entonces la necesidad que se tiene es tener la conectividad. Esta familia, desprendiéndose de lo personal, accedieron a entregarles totalmente gratis como obsequio, y los delincuentes, dueños de lo ajeno, llegaron y hicieron uso indebido de estas cosas. Estamos preocupados por este suceso y pedimos que regresen estos equipos, expresó Erika Saldaña. La antena que se robaron, la batería que daba energía y surtía el servicio, una batería de gran tamaño y que tenía mucho peso, aún así la cargaron y se la llevaron. El punto donde está la antena es de difícil acceso. Hay algunas fincas cercanas. Cuando bajaron la batería, alguien tuvo que haber visto el robo, manifestaron aquí los familiares de Saldaña. El teniente coronel Elkin Corredor, comandante operativo Policía César, manifestó que ya están trabajando para recuperar el elemento y espera recibir la denuncia formal para dar con la captura de los individuos que retiraron de allí a manera de hurto esos equipos, perjudicando a la comunidad que estaba haciéndolo de manera virtual los estudios. ¿Qué tal la perla de los dueños de lo ajeno, amables televidentes? Dejar sin internet a los estudiantes. No hay derecho a que estas cosas pasen, porque la necesidad está allí, pero el delincuente no tiene nada que ver con eso. Queremos agradecerle a todos los televidentes que se conectaron con nosotros. Gracias de verdad por seguirnos todos los días. Gracias por conectarse a través de las plataformas de Facebook, de YouTube y de Instagram. Desde aquí, el CD Noticias, siempre estaremos agradecidos con ustedes por elegirnos como su canal favorito de noticias. Hemos llegado así al final de una emisión más de Noticias JM. Recordarle que la cita es todos los días a las 6:15 de la tarde, de lunes a viernes, a través de Noticias JM, para que te enteres de los hechos y sucesos que enmarcan día a día la noticia en el municipio de Valledupar, departamento de Cesar y en toda la región Caribe. Recordarle que somos la voz de los que no tienen voz. La invitación abierta para que se conecte con nosotros a las 9 de la noche, 7 de la mañana y 12 del mediodía, y pueda ver el noticiero en el horario de repetición. Desde la bella Valledupar, la capital mundial del vallenato, nos despedimos agradecidos con Dios y con todos y cada uno de ustedes que nos han permitido llegar hacia ustedes a través de los móviles terminales y del cable operador para mantenerlos bien informados. Soy Juan Alberto España Lamar. Dios me los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.